Distintos departamentos van a combinar nuevas viviendas con el apoyo de productores rurales. Habrá galpones, salas de ordeñe, nueva caminería vial, tanques de agua e instalaciones de energía eléctrica. El costo total de esta obra va a rondar los $840.000. Se estima que la concreción de cada una de ellas lleve entre 6 y 7 meses del año. Y para hablar más de este acuerdo estamos con Juan Pablo Delgado, presidente de Emevir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por recibirnos. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿de qué se trata bien este acuerdo? ¿Cómo se llegó? ¿De dónde salen esos $840.000? Bueno, tenemos varios convenios institucionales con otros organismos, algunos para apoyo de infraestructura comunitaria y otros para apoyo de infraestructura productiva, como es este caso. Con Colonización es un socio estratégico de Emevir en todo lo que hace respecto a la parte de producción rural en el ámbito de actuación. Somos dos institutos y organismos que trabajamos en la ruralidad. Y es muy bueno este tema, destacarlo, porque estamos en un ámbito de nuevas relaciones con los organismos para aprovechar mejor los recursos. En este convenio, como tú ya mencionabas, son 10 intervenciones en 8 departamentos que tienen una variedad de actuaciones, como desde el tanque de agua y la perforación, que es fundamental para el productor rural, hasta la vivienda del productor rural, ¿no? Caminería y el soporte técnico que da Emevir, ¿no? Con arquitectos, ingenieros agrimensores, ingenieros viales para la caminería y la parte social de Emevir. Esta inversión lo que hace es, con elección, aportar el dinero. Nosotros presupuestamos, vamos como empresa constructora acá, pero claramente los costos nuestros son inmejorables porque estamos en el ámbito de actuación de la ruralidad, ¿no? No iría otra empresa social a trabajar en el medio de un lugar que mucha gente de esos parajes no los conoce. Y bueno, Emevir esa característica tiene de ser una empresa constructora social, ¿no? Y estar al servicio de la comunidad. Bien, ¿cómo se eligieron esos 8 departamentos? Bueno, en realidad los colonos son de Colonización. Colonización decide dónde quiere ir, nos manda la necesidad, nosotros les mandamos un presupuesto de cómo podemos actuar y en tiempo y forma, ellos aceptan y vamos y ejecutamos rápidamente. Y bueno, y ahí, de acuerdo a las necesidades que justamente estaban teniendo los productores rurales, esa situación, ¿se llega a cuáles son las soluciones que dan? Totalmente, es así. Colonización, mejor que nadie, sabe qué necesita sus colonos. ¿Y qué necesitan? Bueno, varias cosas, pero es fundamental el apoyo del pequeño productor. El agua es fundamental. Uh-huh. La perforación, el tanque de agua. Y después, la mejora de la vivienda. Es muy importante la mejora de la vivienda. Después viene el galpón, que no es menor ese galpón para guardar la herramienta, guardar un grano. El acceso a la caminería, electrificación rural, que no es menor también ese detalle. Esta semana íbamos a inaugurar una electrificación rural en el interior, en Tacuarembó, convenio con muchos organismos. Por supuesto, UTA hace la línea trazado grande, pero después las instalaciones internas las hizo Emevir. Eran en Tacuarembó. Esta semana se suspendió porque el presidente suspendió la agenda. Ahí habíamos intervenido en 29 viviendas y 3 escuelas rurales, ¿no? O sea, potenciando lo que es la ruralidad, ¿no? Para que la gente se quede en un ámbito rural más confortable. Bien. Y además no se quedan solo también en este tema, sino en la cultura, porque firmaron un convenio con el SODRE. ¿De qué se trata? Bueno, eso fue innovador, porque uno piensa, ¿qué tendrá que ver Emevir con el SODRE? Esas dos situaciones. Y bueno, volvemos a lo mismo. El SODRE tenía la inquietud de llevar espectáculos culturales y artísticos al interior más profundo, y encontró Emevir que era el vehículo para ir a ese ámbito que va a Emevir, las pequeñas localidades o el ámbito rural ampliado, y nos encantó la idea. Y ya lo probamos hace cuestión de un mes y medio en Colonia 18 de Julio, en Salto, en ecuación de las inauguraciones de las viviendas de Emevir, donde fue un espectáculo de primer nivel artístico y cultural. La gente lo recibió con una alegría enorme, pero también los artistas que fueron se llevaron el alma llena, me pareció, porque se llevaron un público que nunca había llegado y se fueron muy contentos. ¿Qué espectáculo fue? Fue un espectáculo que tenía un show de tango, artístico, ¿no? Por supuesto, y algo de folclore previamente, ¿no? Nosotros armamos el escenario y no solamente va la gente que está esperando su vivienda toda una vida para inaugurarla, que es un momento de festejo y alegría, sino que va la comunidad. Claro. Es como un evento que... Sí, es un suceso para... Tal cual. Y esto se va a repetir entonces. Ahora, a fin de año, tenemos dos lindas inauguraciones, una en Egaña, en Soriano, y otra en San Luis, en Rocha, y vamos a ir, por supuesto, con el SODRE, a darle ese marco de fiesta con todos los cuidados y los protocolos debidos, pero no hay que olvidarse que esa gente está esperando toda su vida de repente la vivienda. Entonces, y está ansiosa por gritar y festejar, ¿no? Hay que hacerlo cuidado y con mucho... Sí, en este año de pandemia. Sí, pero no podemos impedir a la gente que tenga esa felicidad,
que todo el tiempo lo estuvo esperando, ¿no? Las nuevas obras van a tener un costo que va a rondar más o menos los $840,000. ¿De dónde sacan la financiación? ¿Han tenido problemas en el último tiempo para financiarse? Bueno, esa financiación de colonización es plata de colonización. Uh-huh. Mediante el convenio, nosotros somos la ejecución de ese, el que financia colonización. Nosotros lo que aportamos es toda la infraestructura como empresa, ¿no? Para ese. En caso de las viviendas, como estábamos hablando en Egaña y Soriano, es nuestra propia financiación, ¿no? Claro. Que son inversiones muy superiores a esa cifra, ¿no? ¿Cuántas viviendas son ahí que van a inaugurar? Casi 40 en San Luis y 30 en Soriano, uh-huh. Egaña. ¿Cómo ha afectado este escenario de ahorro presupuestal, de austeridad, los planes de Mevir? Se habla de que tienen un objetivo de unas 4.000 soluciones habitacionales para el final del periodo. Entiendo que las soluciones habitacionales no son necesariamente viviendas en sí, sino que también puede ser reparación o ampliación de algunas viviendas que ya están construidas, ¿no? Es correcto. Así es viviendas nuevas y todo lo que es también soluciones habitacionales, que pasa por recuperar una vivienda que está en mal estado y ponerse en buen estado, ampliarla porque la familia creció, o dar una solución de saneamiento o electrificación. Y nada menos que también la infraestructura comunitaria, que para esto es muy importante, porque para que la gente se quede en esas pequeñas localidades que a veces están medias perdidas para mucha gente, necesita que tenga la vivienda, por supuesto, pero necesita trabajo e infraestructura comunitaria. Cuando hablamos de infraestructura comunitaria, hablamos de un centro CAIF, una policlínica, un destacamento policial, una escuela. Ahora vamos a inaugurar una escuela en Capurro, en San José. Estamos haciendo una política nueva en Mayo Yer, Rivera. Bueno, pasa por ahí también, aportar ese servicio para que la gente se quede y apoyando también al productor rural en esas pequeñas localidades para que también tenga trabajo, ¿no? Es un conjunto de elementos. ¿Y ahí cómo se modifican los planes en relación a los proyectos que se venían trabajando desde el anterior gobierno y el énfasis que ustedes le ponen con la nueva administración, pero también con el nuevo contexto económico afectado por la pandemia? ¿Tuvieron que reducir mucho las expectativas que tenían? Bueno, Mevir funciona como una política de Estado y es muy bueno, y lo digo orgullosamente. Es una empresa y un instituto que hace las viviendas cuando tiene que hacerlas, a la gente tiene que hacerlas históricamente. Tiene un prestigio enorme social en la institución, 53 años de vida. Claramente hay un ajuste presupuestal, lo cual nos obliga a ser más eficientes en el gasto, mejores administradores, tratar de abaratar un poco el costo de la construcción, que había quedado con un costo muy alto de vivienda, muy alto. Si bien la calidad de la vivienda es muy buena y vamos a mantenerla. ¿Cuánto sale? Más o menos, hoy nos habían dejado arriba de 2.000 unidades reajustadas de la vivienda. Tenemos que bajarlas a 1.700 más o menos, uh-huh. Es un poco el objetivo que tenemos. ¿Tá? No es solamente la vivienda, porque Mevir no solamente hace vivienda, hace urbanización, calles, el saneamiento, lleva el agua. Tiene un costo muy grande el saneamiento. Ahora, en San Luis, en San Luis, en Rocha, el costo del saneamiento, que aparte hace el saneamiento no solamente para el complejo de Mevir, sino para la localidad, es casi la mitad de la inversión total de que se invierta ahí, ¿no? O sea, pesa mucho esa infraestructura, ¿no? Ahí el saldo, ¿cómo termina dando entre el presupuesto o en realidad las expectativas que había de construcción que venían dadas por el anterior gobierno, la mejora de la eficiencia en el gasto en este gobierno, pero a su vez la restricción presupuestal? ¿Cómo da entre las expectativas de soluciones habitacionales que venían y las que ustedes tienen para este periodo? Bueno, claramente vamos a tener que hacer un reajuste de algunas cosas, por eso estamos haciendo mucho convenio con muchos organismos para poder compartir el presupuesto con otros organismos, ¿no? Porque también otros organismos necesitan intervenciones y, bueno, como hacemos con colonización, por ejemplo, que parte de la obra la financia colonización, pasa por ahí complementar los presupuestos. Pero no hay una cuenta, un número de decir, bueno, venían ustedes tienen 4.000 soluciones habitacionales pensadas para este periodo, eso es menos, más, igual de las soluciones habitacionales que estaban previstas. Esas 4.000 con el presupuesto, si sale bien, todos los que están en el Parlamento, ¿no? Sí, claramente tenemos una reducción presupuestal. No, todavía no está claro el número. Acuérdense que Mevir tiene muchas formas de ingreso de presupuesto. Tiene el mayor presupuesto, viene por Ministerio de Vivienda, 55%. Después tenemos un 20% por los participantes. Después tenemos devolución de IVA, que es un 9%. Los convenios, que tenemos una pequeña ganancia, es el 5%. Apuntamos que ese 5% se convierta en un 10%, por ejemplo, ¿no? Después tenemos que es un adicional, que es un 6%, que es por gestión, cumplimiento de gestión, cumplimiento de meta. Y es bueno aclarar este detalle que mucha gente pregunta. Está el adicional IMEVA rural, el adicional IMEVA de Mevir. Sí. Ese adicional IMEVA de Mevir, que sigue estando sin impuesto con ese nombre, ya esa plata no viene a Mevir. Del año 2007, de la ley, cuando hubo una reforma tributaria, ese impuesto se desafectó a Mevir y va directamente a Rentas Generales. Pero mantuvo el nombre. Uh-huh. Y mucha gente, mucho productor rural con mucha razón,
se queja de ese hecho y a veces le avisa a Mevir, che, Mevir, usted tiene esa plata rural, invierta en otro lugar. Lamentablemente esa plata ya no viene a Mevir. Ajá. Perdón, quería decir algo más. No, era ese detalle que no era menor. Ajá. La sigla de Mevir, si no me equivoco, quiere decir Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Perfecto. ¿No? Ahí va. Y lleva 53 años, dijo. Sí. ¿Y qué tan lejos estamos del objetivo que está enunciado desde el nombre, la erradicación de la vivienda insalubre rural? Yo creo que hay un trabajo, un camino recorrido brillante, una visión brillante de Gallinal. Queda alguno, no hay que yo fui uno hace poco tiempo a Tierras Coloradas, que es ahí en Cerro Largo contra 33. Ajá. Hay que ver lo que es un asentamiento rural, bastante particular. No es comparable con un asentamiento urbano, pero son menores. Hoy creo que el problema es... ¿Cuánta gente hay en Tierra Colorada? Y estamos hablando de unas 10, 12 familias. Ajá. Esa es la realidad. Son asentamientos muy localizados, muy pequeños. ¿Y ahí es que qué quiere decir? ¿Que viven sin ningún servicio? No, ha llegado el agua, ha llegado la luz en tierras que no son que no son de ellos, en el medio de un lugar que no hay servicios, porque no hay servicios comunitarios, estamos hablando. Sí, ya hubo alguna intervención con OCE, con UTE, que llevó la luz. Nosotros mismos alguna mejora predial. El tema es que no son tierras de ellos, ¿no? Claro. Hay todo un tema. Es un asentamiento. Es un asentamiento. Que no tiene características de asentamiento urbano. Yo creo que hoy... ¿Qué se diferencia? A ver, el asentamiento urbano tiene características propias porque es un anexado a la ciudad. El asentamiento rural... Está aislado. Está aislado. A veces no está comunicado con el resto. No hay fuentes laborales para moverse. O sea, es un autosustento. El mayor servicio que tiene ahí es una escuela rural. Siempre aparece una escuela rural y que la escuela rural hace un trabajo destacado socialmente. La escuela rural es el Estado en sí, ¿no? Hace la maestra, hace de médica, de asistente, es el nexo con Mevir o con otros organismos sociales para avisar cuando hay una dificultad. Es brillante el trabajo de las escuelas rurales y las maestras rurales que realmente digno de destacar. Ajá. Pero bueno, sumando casos como este, ¿cuántas viviendas, cuántas familias tendrían que necesitar la asistencia para que nos pusiéramos al día con esto? Bueno, de asentamientos rurales son general de la vivienda. El general de la vivienda es un número que lo maneja el Ministerio de Vivienda, que está en el Parlamento ahora. No, rural. No. Rural, Mevir tiene como objetivo de poblacional, hasta ahora eran hasta los 5.000 habitantes, unas 516.000 habitantes. Uh-huh. Con la LUC, con la Ley de Urgente Consideración, pasó que podemos actuar en ciudades hasta 15.000 habitantes. Uh-huh. Eso trajo aparejado unas 300.000 habitantes más, en el marco de unos 800.000 habitantes. Ese es el marco de actuación de Mevir. No obstante, no todas las ciudades de 15.000 habitantes son ciudades con perfil Mevir, ¿no? Que no son ciudades que tengan un vínculo con la ruralidad. Esa es la realidad. Mevir busca ciudades que tengan un vínculo con la ruralidad, más allá de la población para actuar, que es el fin de Mevir, ¿no? Esa ruralidad ampliada. Y entonces, reduciendo eso, nos va a quedar unas 700.000 personas de ámbito de actuación. No es que todos tengan necesidad de vivienda, sino que es el universo de actuación de Mevir. Claramente, donde uno... Yo he recibido... infinidad de delegaciones, infinidad, y ha recorrido una cantidad de lugares. No hay localidad del país, no hay paraje rural del país que no necesite vivienda y que no reclame vivienda. Esa es la realidad, porque hay una emergencia habitacional en Uruguay que excede el ámbito rural, ¿no? Y el ámbito rural no escapa de esa emergencia habitacional, ¿no? Delgado, le quería consultar porque hace unas semanas en el programa de Carve, Así Nos Va, hablaron de dos sueldos de 300.000 pesos a raíz de un pase en comisión a pedido del ex senador, en realidad, José Mujica. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque además Mujica lo solicita en febrero de 2020, 3 días antes de asumir en su banca del Senado, que ahora dejó esa banca. Como tú dijiste, el cargo de gerente general es un cargo máximo de estructura de Mevir, es designación directa del directorio de Mevir, siempre así lo ha sido, históricamente, en los 53 años, y el funcionario yo no lo conozco, nunca hablé con él, y se fue en comisión, como tú dijiste. Mario Piacenza. Sí, ahora, bueno, ante la baja del legislador que lo tenía en comisión, ese funcionario cayó de la comisión y fue desvinculado de Mevir. En base a informes jurídicos internos y externos, fue desvinculado en el concepto de que era un cargo de confianza. No se puede duplicar un doble sueldo porque tiene un costo institucional muy grande para la institución y para el presupuesto en un marco de reajuste. Y se procedió la desvinculación en base a informes jurídicos y que el pase en comisión, porque el legislador que lo tenía presentó la renuncia y... no continuó con su labor parlamentaria. Perdón, porque por desconocimiento hay algo que no entiendo. ¿Un cargo de confianza puede tener un pase en comisión? Bueno, lo que pasa es que Mevir es una empresa pública no estatal. O sea, se ejerce en el derecho privado, ¿no? Y es de designación directa. La realidad es que nunca se había dado. Yo no conozco muchos casos que un gerente general de una empresa esté en comisión, ¿no? Sea pública no estatal o un organismo público. Yo no conocía, bueno...
No voy a entrar más en detalle, pero no tengo mucho más para agregar. Fue el hecho, estaba así, no dependía de nosotros el pase en comisión, cuando llegamos ya no estaba el funcionario. Bueno, aprovechando la oportunidad que el senador dejó su banca, se procedió en base al marco normativo legal. ¿Pero no era un funcionario de carrera que había hecho su carrera en Mevir? No. Tenía 3 años en la función. Pero y había sido designación directa del directorio. ¿Y esta desvinculación ustedes no la podrían haber tomado antes? O sea, cuando en definitiva asumieron y siendo un cargo de confianza, no renovarle la confianza. Hicimos todas las consultas jurídicas y estaba en comisión. Cuando se cortó la comisión, se procedió a la desafectación. ¿No podían cortar el vínculo antes? Estábamos con los informes jurídicos, como reitero, nos recomendaba que el proceso debido era una vez que estuviera interrumpida la comisión. No parece lógico, ¿no?, que funcione de esa manera. Totalmente. No parece lógico que estuviera en comisión. Uh-huh. Un cargo de esa jerarquía y de ese nivel. Pero bueno, así fue. Juan Pablo Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el secretario general de la Federación Uruguaya de...